contarles sobre lo que estamos haciendo aquí en Ciudad del Este en plena temporada de vacaciones, así es que bienvenidos todos, y los que no tienen agenda o alguna visita a Ciudad del Este, que se agenden ya. Aquí, más que visitar una ciudad, puedes visitar una región, puedes visitar tres países y hay muchos atractivos, así es que hay una oferta para todo público también. Sí, generalmente aquí tenemos varias agencias receptivas que organizan paquetes locales, pero también hay posibilidad de hacerlo por cuenta propia. Hay una diversidad de atractivos, por ejemplo, quien viene en ruta ya puede ir parando desde kilómetro 41 a Nuevasú, conocer el mundo vivencial guaraní. En Ciudad del Este tenemos una oferta gastronómica muy importante que tiene que ver con la multiculturalidad de la ciudad. Aquí siempre decimos que podemos comer comida árabe, china, brasilera, paraguaya, italiana. Hay una diversidad muy grande de gastronomía. También lo relacionado a los espacios verdes, tenemos el lago de la República, que es un sitio súper importante de visita y de registros fotográficos principalmente, el Parque Verde, y la posibilidad de hacer compras, que es siempre como el sello de Ciudad del Este, ¿verdad? Venir a comprar y a recorrer las tiendas del centro. La gran cantidad de visitantes que recibimos, gran parte es de Brasil, efectivamente, el sur de Brasil, pero también la región, considerando también el atractivo de las cataratas del Iguazú que tenemos al lado, es un grande receptor de turistas de otros lugares del mundo, europeos, australianos, americanos. Estas personas por lo general pasan el día en Ciudad del Este, a veces no llegan a Asunción o ni siquiera hacen un registro de migraciones, pero pasan a conocer la ciudad o a conocer el centro también por compras. Entonces, una región donde conviven muchas nacionalidades, pero también recibimos personas de muchas nacionalidades, principalmente brasileños y argentinos, como te decía. Ciudad del Este no tiene una estacionalidad como tal. ¿Qué sucede? Ahora, en épocas de vacaciones o fin de año, recibimos muchas familias y durante todo el año recibimos muchos turistas corporativos y de compras. Y eso es la diferencia. Y muchos, ya por los comentarios o por los foros, a los que no les gusta el calor, ya evitan venir en enero. Entonces, tienen el resto del año conociendo un poco nuestro clima. Nosotros hoy en la municipalidad estamos gestionando el Museo del Mensú y también en conjunto con Miracopa estamos gestionando el Museo Postal. Entonces son sitios de visitas que hoy están captando mucho interés de los turistas que buscan conocer un poquito más allá de las compras y un poquito más de la cultura local. También están dos sitios muy importantes que hoy también ya están abiertos a turistas, que son la Mezquita Árabe y el Templo Budista, también mostrando la multiculturalidad de Ciudad del Este. Y próximamente estamos lanzando, en realidad estamos con un trabajo en conjunto con la comunidad Mudaguaraní de la ciudad. Estamos trabajando con ellos hace un año y esperamos que pronto ellos también en su comunidad puedan recibir visitantes, porque generan mucho interés. La artesanía local, la cultura Mudaguaraní despierta interés y hoy también estamos trabajando, fortaleciendo eso para que luego sea la comunidad un sitio de visitas también. Sí, nosotros hoy la municipalidad está ofreciendo clases dentro de la comunidad. Ellos están recibiendo clases de turismo, clases de costura, y también estamos gestionando para que ellos puedan volver a reaprender a hacer su artesanía, porque es una comunidad que a la fuerza de muchas circunstancias tuvo que adaptarse al contexto urbano y estuvieron dejando de lado lo que es su cultura o su artesanía, o la producción la difusión de su cultura misma. Entonces, estamos haciendo un trabajo de rescate con ellos, les acompañamos en el día a día, también tenemos una obra importante ahí en la comunidad, que es el empedrado y el reacondicionamiento de la comunidad, hoy son 26 familias. Entonces, esto ya se viene trabajando desde hace más de un año, y bueno, ya les acompañamos a las ferias de turismo también. Ellos estuvieron acompañándonos en el stand de turismo de la Feria de Foz de Iguazú. Estamos abriéndoles espacios, poniéndoles en contacto con oportunidades para que ellos puedan comercializar su artesanía y bueno, dar a conocer su cultura, y que eso también
sea una fuente de ingresos para la comunidad. Una comunidad cerrada, una comunidad abierta a recibir colaboración, porque ellos ven la necesidad, ellos están aquí muy expuestos a los vicios de la ciudad, a costumbres nuestras que no son propias de ellos. Entonces, los jóvenes principalmente son realmente vulnerables, las mujeres, los niños y los jóvenes. Entonces, la idea es que ellos puedan sentirse nuevamente orgullosos de su cultura y a través de eso generar desarrollo para su comunidad. La diferencia de otras comunidades es que ellos están insertos en un contexto urbano, ellos están en un barrio muy populoso de Ciudad del Este, tienen una cantidad de terrenos mínima, entonces no pueden vivir como si vivieran en los campos o en el interior o en la selva como es su hábitat natural. Entonces es un trabajo muy lindo que estamos desarrollando con ellos. Ellos quieren quedarse en la ciudad. Ellos hoy están revisando, reviviendo la importancia de su cultura y el valor que para nosotros también eso debe tener. Y a los turistas les encanta conocer la comunidad, encanta la artesanía que tiene una riqueza muy linda y bueno, no, al contrario, no son una comunidad cerrada, son una comunidad que también necesita, piden y bueno, se están poniendo las pilas realmente y estamos aprendiendo nosotros de ellos y también enseñando un poquito, principalmente en lo que es la gestión, la atención al visitante, el poder transmitir un poquito lo que es la cultura muda guaraní, bueno, y ese es un poquito el proceso que estamos viviendo con ellos. Bueno, el régimen de turismo es algo que está implementado, es el turista que llega, de hecho los comercios ya tienen una comunicación abierta diciendo, mira, el turista puede acceder al régimen de turismo. Y automáticamente se les hace el descuento de los impuestos del IVA. Entonces, de hecho, ya somos conocidos por ser un país con una carga impositiva baja, pero no deja de ser un atractivo el de ver un descuento disponible ahí para los extranjeros. Y en lo que es promoción, generalmente acabamos de venir de Panamá, de la FIEXPO, que es una feria muy importante para lo que es la captación de congresos y convenciones. Entonces ahí fuimos acompañando a través de la invitación de Senatur. Entonces, generalmente cuando se hacen misiones comerciales o participación en ferias internacionales, tratamos de acompañar la iniciativa de la Secretaría y nos vamos como presencia de la ciudad. Totalmente, es que realmente el turista que viene muy de lejos quizá no viene atraído por las compras. Hoy ya tenemos la posibilidad de Amazon o de otros medios para realizar compras de tecnología. Entonces, muchos de estos turistas que vienen de otros lugares vienen realmente por el atractivo de la región, la facilidad de la conectividad, la naturaleza y la posibilidad de visitar atractivos muy importantes a nivel mundial. Itaipú, las cataratas del Iguazú también. Si bien no están en Ciudad del Este, hace parte de la región y se promociona en conjunto. Entonces, mira, me animo a decir que los que vienen de muy lejos, de otros continentes, vienen por otras cuestiones que no son precisamente las compras. Y eso es lo que estamos queriendo instalar, de que vengan a Ciudad del Este a hacer más cosas, no solamente a comprar y contar que sí hay cosas para hacer aquí. A nivel de turismo, creo que ya volvimos a los números de 2019, quizás en las cuestiones de congresos y convenciones, todavía no generamos el volumen pre-pandemia. Pero inicio de año, el verano fue muy positivo en cuestiones de ocupación hotelera, entonces me animo a decir que la recuperación fue total en nivel de ocupación en esos, los periodos comparativos al periodo de prepandemia. Entonces considero que sí, ya es algo que quedó en el recuerdo y ojalá no vuelva. Y cruzando, llegando por la vía del Puente de la Amistad, es migraciones. Está ahí mismo en la aduana. El trámite generalmente es muy rápido. Los que vivimos en frontera no necesitamos hacer el trámite de migraciones, tanto para ir como para venir. Entonces, los brasileños que vienen a pasar el día tienen la facilidad de no necesitar hacer el trámite migratorio, siempre y cuando no pasen los 30 kilómetros dentro del territorio. Ya los extranjeros o los que van a pernoctar en la ciudad sí tienen que hacer el trámite en migraciones, pero generalmente es muy rápido. El lugar es cómodo, hay para estacionar
en la zona primaria y allí mismo se hace el trámite de migración. Nosotros estamos con una capacidad de aproximadamente 2.800 camas. Sí, en los últimos años creció mucho la oferta hotelera, principalmente con la llegada de cadenas internacionales. Hoy tenemos al Grand Hotel, tenemos al Dazzler, tenemos al Howard Johnson, al Río Bourbon. Entonces, que vienen a sumarse a una oferta local que ya era buena, pero que nos posiciona también como un destino de confianza para la inversión extranjera. Y esos hoteles están activos. Se suma, como te digo, a la oferta de lo que ya teníamos, el emblemático Hotel Casino Acarado, y muchos hoteles familiares que están en la ciudad. Así que, sumado a toda la oferta, ya sea a todas las categorías, también posadas, también hostales, llegamos a las 2.800 camas.